Raúl. Buenas. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. Ya no se estudia más hasta dentro de unas semanas, unos meses, por Vaya, favor, ¿eh? Un poquito de descanso ya. ¿Lo dices tú o lo digo yo? ¿Por qué te hemos invitado a nuestro programa? Bueno, porque he sido la mejor nota sobre la provincia. Uh-huh. Eso es. ¿Cuánto has sacado? 9,9 sobre 10. 9,9 sobre 10. Esta nota es el resultado de mucho estudio, ¿verdad, Raúl? Sí, mucho trabajo, sí. La verdad que, o sea, no es solo segundo bachillerato, lleva mucho tiempo ya para llegar a segundo y estar listo para dar el esfuerzo, el salto final. Te ha quedado una espinita ahí clavada porque tú ibas a por lo máximo. Vaya, yo quería 14, pero bueno, a ver, no puede ser todo. Fallé, acabé fallando, física, no saqué un 10 y bueno, pues ya está. Las cosas pasan, pero bueno, estoy contento. Alumno del Colegio Salesiano Hermano Gárate, aquí en esta comunidad están muy orgullosos de ti, tu familia está muy orgullosa de ti, sí. Tus padres muy contentos. A mí, a ver, yo creo que el trabajo bien hecho, yo creo que, yo siempre lo he dicho, esto es un premio individual parece, pero es colectivo, muy colectivo para mí. O sea, yo he tenido el apoyo de mi familia y ellos han estado ahí siempre, o sea, había momentos difíciles y ellos siempre han estado ahí luchando conmigo, ahí a mi lado. O luego mis profesores, sobre todo este segundo bachillerato que es más duro, han estado ahí siempre dándome más motivación. Si puedes más, tú das más, tampoco te vuelvas loco, pero... Y mi tutora también, el propio don Julián, siempre han estado ahí. Y yo fui sabiendo que pasar lo que pasara, yo tenía que dar el máximo y ya está. Un colegio se viene para educarse, se viene para estudiar. Y por lo tanto, cuando los muchachos, los alumnos y alumnas obtienen estos buenos resultados, es un orgullo. Y decir que no es único, ha habido 6 matrículas de honor en este segundo de bachillerato que hemos terminado. Raúl, que en sus palabras agradece en todo momento el cariño, el apoyo, todo lo que le han brindado los profesores que ha tenido en esta trayectoria. Pues mira, a mí me parece que es un valor y un sentimiento muy importante, Gemma. Estamos en una sociedad de que todo es gratis, de que todo vale, de que nada tiene precio. Entonces, el que se reconozca a las personas que han trabajado por nosotros, que nos han ayudado a crecer, que nos han ayudado a hacernos más hombres y más mujeres y sacar lo mejor de nosotros, que eso es educar. Uh-huh. A mí me parece que es una alegría y Raúl ciertamente no es que ahora lo ha improvisado, es que es así, uh-huh. Es una persona agradecida. Sí, la verdad que sí, o sea, nosotros, bueno, naturalidad, sabemos lo que hay en casa y bueno, o sea, hombre, siempre causa esa sensación buena, pero con naturalidad, tranquilidad, o sea, que sabemos lo que hay en casa. Uh-huh. Así que muy bien. ¿Cómo es el día a día de Raúl? Pues es un chico sencillo, normal y demasiado estudioso, pero bien, bien, buen chico. A su hermano, con su hermano también le ayuda y, en fin, como él es 2 años mayor, pues le ayuda y, en fin, pues es un chico normal y corriente. Muy bueno, muy bueno. Si no te gusta, es imposible que lo hagas. Mi día a día de diario de cuando estoy en clase sería... Vas a clase, te levantas por la mañana, vas a clase, vienes de clase y te pones a estudiar hasta las 9 de la noche, básicamente. Tienes que hacer paradas porque igual a la hora y media, 2 horas, esto ya no te funciona. Entonces, pues, escuchas música, te relajas, ves 5 minutos la tele y sigues porque tampoco tienes tiempo de parar y... Pero uh-huh. Bueno, hay que hacer... Si quieres sacarlo, tienes que hacer sacrificios, supongo. Uh-huh. No hay. Y tu hermano me decías que es incluso mejor que tú. Y yo que venía por detrás siempre, yo siempre quería estar a su altura. Entonces eso me ha marcado mucho porque mis padres siempre me enseñan a ser competitivo. Entonces igual yo no tiro tanto de talento, tiro mucho más de esfuerzo. Pero claro, yo si él saca un 10, yo quiero otro 10. Y si él saca un 9, yo quiero un 9,1. Uh-huh. O un 9,2. Y eso me marca mucho. Ese pique entre hermanos, pero sanote, pero sano, ¿verdad? Es muy sano, sí, hay muy buen rollo. De hecho, cuando yo igual no entiendo algo, estoy igual deprimido, porque claro, hay veces que no estás bien. Él siempre está y dice, ¿cómo no lo vas a sacar tú si al final lo vas a sacar? Y él me bromeaba en esa actividad, me decía, nada, si tienes el 14, no te preocupes. Es incansable, o sea, que es estudiar, estudiar, estudiar y seguir estudiando. Y aunque él dice, ya lo tengo, más sigue, o sea, le gusta la perfección. Nos comentaban que no necesitaba esa nota para acceder a la carrera que quiere realizar, que es informática.
Pero él se presentó, pues, para ver qué nota sacaba. Él quería, dice, bueno, como lo tengo fresco esto de bachiller, pues voy a presentarme, pues, por el colegio, por los profesores, por ver a ver hasta dónde soy capaz de llegar. O sea, pero que la verdad no necesitaba él la nota, o sea, con presentarse y aprobar, le era suficiente. O sea que muy bien, muy bien. ¿En algún momento has pensado en cerrar el libro y decir, ya estoy cansado y no quiero estudiar? A ver, hay momentos duros, hay momentos difíciles. Porque a tu edad, discúlpame, hay muchas tentaciones. Sí, a ver, ya lo que te he dicho antes, hay mucho sacrificio porque, claro, tú ves como los demás igual se van de fiesta o se van por ahí y tú te tienes que quedar ahí estudiando. Porque, claro, lo que quieres es sacar la máxima nota que tú puedas. Y eso, claro, hay un sacrificio detrás. Pero bueno, hay momentos difíciles, como te he dicho, pero no. Siempre he tenido mis padres, o mi hermano, mi abuela igual, o mis tíos, mi propia tutora, que han estado ahí, tú vas para adelante y ya está, no hay más, no puedes mirar para atrás, no puedes quedarte bloqueado ahora. Pero el hermano también es buenísimo. El hermano, amigo, ahí está haciendo segundo de químicas y los 2 años matrícula de honor, ¿eh? O sea, es para quitarse el sombrero. ¿Químicas aquí en Ciudad Real? Sí, 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 sí. O sea, que es el talento que se queda aquí con nosotros en nuestra tierra. Esperemos que se quede, esperemos a ver qué tal, a ver si hay suerte y el hombre se queda por aquí. Vas a hacer informática y en los 2 idiomas, en español y en inglés. ¿Por qué? A ver, informática, siempre me han gustado los ordenadores y yo cuanto más, me ha dado mucha curiosidad informática siempre. Y cuanto más estudiaba, más me gustaba, era como una pasión por dentro, entonces... Yo sabía que iba a ser informática, seguro, ya cuando era pequeñito. Y bilingüe, bueno, en principio lo iba a hacer en español, pero al final mis padres me dijeron, si tú tienes nivel de sobra, hazlo en inglés y pruebas y ya está. Y sí, en inglés también. Talento que se queda en Ciudad Real. Vas a hacer esta carrera aquí en el campus Exacto. universitario de Ciudad Real. Y eso es muy importante también, sí. No dejar escapar a... jóvenes con talento y con muchas posibilidades de abrir el camino a otros jóvenes. Exacto, a ver, yo es que aquí tengo mi vida y no sé, tampoco a corto plazo no me gustaría cambiarlo. Sí que es cierto que igual a largo plazo, cuando ya tenga que trabajar algo, sí que no me importaría ir igual a otro país o a ver otra cultura o alguna otra ciudad de aquí de España, pero así a corto plazo me gustaría estudiar aquí. Raúl ha tenido muy buenos resultados, pero también el centro que usted dirige ha sido noticia recientemente por ese nuevo sello de calidad, más 400, calidad educativa. El único centro, no solamente concertado, sino público, que lo ha conseguido aquí de Ciudad Real. Pues sí, para nosotros ciertamente es un orgullo, hemos quitado... el sello de calidad ISO, que es otra marca muy distinta, pero hoy día en el mercado la excelencia europea viene dada por la marca FQM y Salesianos Ciudad Real quiere apostar por la innovación, por la calidad educativa, por estar ahí en la educación, en lo mejor de Europa y todo el equipo, no es el director, de verdad que no. El director tiene el papel y la función que tiene en todo esto de liderazgo, pero ciertamente es todo el equipo el que hemos querido ir en tan pocos años, en 3, hemos llegado a obtener en más 400 en la medida de este sello de calidad. Y para nosotros es un orgullo, no es tanto que dejemos a los demás... porque cualquiera se puede presentar, pero es muy duro obtener esa calificación y en tan poco tiempo, más 400 en 3 años, que es lo que viene el profesor luchando por ello. ¿Tus hobbies, aficiones? Aunque me decías, corto 5 minutos, veo un poquillo la tele y poco más, pero vuelvo otra vez al libro. Cuando estudio, lo que hago es escuchar música exclusivamente. O sea, yo hago hora y media, estudio 2 horas y escucho música 10-15 minutos. Cuando estoy ya bien otra vez, pues vuelvo a estudiar y así el ciclo hasta que acabo ese día. Cuando es un viernes que tengo un pelín por la noche porque el sábado no madrugas tanto, o esos días que estás igual de fiesta o algo, lo que hago es jugar algún videojuego o quedo con mis amigos, igual voy a algún lado, doy un paseo, pero no salgo mucho porque tampoco hay tiempo para... ¿Y qué te dicen tus amigos? Bueno, ellos, a ver, están muy orgullosos porque me decía, si tú puedes sacarlo también, porque claro, ellos están siempre ahí conmigo
Y yo estoy muy orgulloso de tenerlos como amigos, la verdad. Pero bueno, ellos siempre, venga, vente, tal, descansa, que tienes que descansar el cerebro, tal. Y bueno, ellos también son claves aquí. Él es un chico con un talento, que en una palabra no sé yo, pero humildad y talento es lo que tiene. Bueno, buena persona, es en casa, bueno, con su madre, es, vamos, el hijo que cualquier padre quiere tener. O sea, es bueno, 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 vamos. Y como estudiante, vamos, fenomenal. A mí, yo sí tengo que decir una palabra, gracias. Porque es que hay personas maravillosas que han hecho que el camino sea difícil, pero muy, muy más ameno de lo que podría ser y mucho mejor. Porque yo estoy orgulloso y feliz de que pues, tengo unos padres que son increíbles, un hermano que vale muchísimo la pena, mi familia en general, buenísima, unos profesores que son brutales simplemente como personas, porque ellos no solo me transmiten conocimiento, ellos me han hecho crecer como persona. Y eso es algo que yo, cuando me despedía de cada uno, uno a uno, yo se lo decía y le daba las gracias por eso. Mi tutora igual, don Julián, para mí ha sido clave también. Pues Raúl Barba, quédense con ese nombre, un auténtico crack. Que todo te vaya genial. Muchas gracias. Que sigas consiguiendo éxitos y que pues Ciudad Real está orgullosa de tener a jóvenes como tú, nacidos aquí y que se quedan aquí porque quieren hacer grandes cosas por Ciudad Real. Muchas gracias, Muchas Raúl. Gracias, Gemma. Gracias. Voy a contarte un viejo cuento, sin final feliz de momento, del acoso que sufre una mujer solo por ser mujer. Voy a contarte un viejo cuento y no te va a gustar, lo presiento. A diario mujeres pierden la vida, lo que te digo es verdad. Y ojalá fuera mentira. La idea puede haber surgido en cualquier momento, porque como es un tema que está todo el rato de actualidad, de ayer, antes de ayer, está saliendo todo el rato en las noticias. Hace ya tiempo que teníamos ganas de hacer un videoclip en relación con el machismo, porque lo hablamos mucho aquí, lo debatimos mucho, en distintas clases, o en los recreos, o en los pasillos. Entonces teníamos ganas ya de hacer algo más concreto. Yo soy profesor de música, entonces mejor por la vía musical. Una falda bien larga pa' mí. Y si te digo que no, es que no. No significa tal vez, es que no. Y si te digo que no, es que no. Y aunque te diga que sí, puede que acabe en un no. Pues bien, porque al dar a un chico que se haga pasar por cómo tratan los chicos ahora a las mujeres, pues ha estado bien, porque para dar ejemplo que no todos los chicos tienen que tratar a las mujeres por igual, porque también podemos ser iguales. O sea que las mujeres también tienen decisiones, ¿no? Porque no, porque veas a una mujer en la calle vestida de minifalda, sea guapa, te creas que si te acercas a ella y le pides su contraseña en Instagram, número de WhatsApp, te lo va a pasar porque lleva minifalda, sea guapa, se pinta los labios, no. Que todas, ya sea como seamos, tenemos decisiones, ¿no? Porque te hablas con todo el mundo, porque tú eres todo mi mundo. Si me quieres, dame tu clave de Instagram. Empezó siendo un proyecto de cuarto para la asignatura de artes escénicas y danza, y ha terminado siendo, al final, la canción se la poníamos a otras clases. Les iba gustando y al final pues se ha apuntado gran parte del instituto a la actividad. Solo quiero bailar, solo quiero bailar. Tú no te pegues a mí, échate un paso para atrás. Que solo quiero bailar, yo solo quiero bailar. Tú no te pegues a mí, que solo quiero bailar. Bueno, a ver, por una parte mucho orgullo de contribuir a que un tema tan importante como está en la sociedad, el tema del machismo, pues contribuyamos con nuestro granito de arena a intentar concienciar y cambiar la sociedad, ¿no? Entonces,
Por otra parte, también nosotros siempre se nos conoce más como Instituto Histórico, que lo somos, desde el año 1843, pero bueno, vivimos en el siglo XXI y, como puede verse, también contribuimos a que la sociedad reflexione, que es lo que deberíamos hacer todos, reflexionar sobre estos temas, ¿no? Pues porque es un tema que sigue estando de actualidad. O sea, cuando digo cosas como, bueno, el machismo ya lo estamos superando, otro tipo, ¿no?, de problemas que existen en la sociedad todavía, y es mentira. O sea, el machismo se recicla. El machismo antes era pues, lo que aparece en la canción, ¿no? Tienes que llevar una falda larga y ahora dame tu clave de Instagram, ¿no?, o de cualquier red social. Entonces, es un tema, hemos elegido este tema porque es muy peligroso. Y es muy peligroso que nos acostumbremos a decir que lo estamos superando. Pues porque precisamente este videoclip está hecho con música de reggaetón y ese reggaetón no es como los normales. Tiene el mensaje antimachista, que es lo contrario de todos los demás. Entonces, es educativo y enseña a todas las personas, y no solamente a las personas de los institutos, sino a todo el mundo, que lo que está pasando está mal y que hay que pararlo. Y si te digo que no, es que no. Y aunque te diga que sí, puede que acabe en un no. Claro, hemos cogido el género musical más machista que existe y que más mal ha hecho en contra de la mujer. Entonces, yo creo que, y además que sin darnos cuenta, salió una iniciativa hace unos meses en Cuenca de mi amiga Cristina, que salían alumnos tarareando canciones, pero sin cantarlas, solo dichas, y ahí te das cuenta de que es que no nos damos cuenta de lo que nos está bombardeando. Si me quieres, dame tu clave de Instagram. Necesito tener tu clave de Instagram. Y yo creo que esta canción intenta un poco darle la vuelta a todo eso y en un estilo que está tan de moda, desgraciadamente, pues darle un mensaje nuevo, que yo creo lo que deberíamos empezar a pensar todos los jóvenes, que hemos escapado de una época en la que las mujeres teníamos prácticamente ningún derecho. Entonces, que deberíamos estar agradecidos y aprovecharlo y seguir con esa era adelante. Y ahora que están surgiendo estos micromachismos, pues intentar cambiarlos, porque es que no es algo bueno ni para los hombres ni para las mujeres. Lo queremos mover por todas partes y yo personalmente me gustaría que saliera del entorno educativo. El entorno educativo está muy bien, pero esto lo hemos hecho para que llegue al máximo número de personas posible. No solo lo educativo, que es hiper necesario, o sea, es muy necesario que empiece desde ahí, pero queremos que salga. Ahora mismo llevamos 20.000 visualizaciones desde las 10 de la noche que lo colgamos ayer. Y pues esperamos que sean muchas más porque queremos que el mensaje llegue a todo el mundo. Para eso se hace. Pues que la decisión de una mujer y de una persona es su decisión y que nadie puede decidir por nadie. Y pues eso, queríamos dar el mensaje de que yo decido cómo me visto, qué hago y cómo me comporto. Y tú no eres quien para decirme qué hacer o que soy tuya o cosas así. A mí me enseñaron desde pequeña que todos somos iguales. A ver, es fundamental, o sea, que ahora mismo los jóvenes son los que tienen en su mano cambiar el mundo, ¿no? Cambiar muchas cosas y tenemos más que ver pues el movimiento que está surgiendo en favor de la conservación del planeta, ¿no? A través de una estudiante de 14 o 15 años, creo recordar que era de Suecia o algo así, pero es decir que en sus manos está el poder cambiar las cosas y con acciones de este tipo, pues yo creo que es una de las maneras de intentar cambiar la mentalidad, que sería lo primero, para inculcar los valores que son necesarios, ¿no? Necesitamos un mundo
no donde haya más dinero, sino donde haya más valores, donde se compartan cosas, donde se pueda contribuir a una sociedad más justa, más equitativa, y que la igualdad entre todos, en este caso de hombres y mujeres, pues sea algo normal y bueno, no tengamos episodios como los que tenemos. Un viejo cuento, yeah. Sin final feliz de momento. Thought that nuclear energy is only used for bombs or generating electricity, but we can find its use in our days. But what is nuclear technology and energy? Han terminado las clases y nos hemos venido al Colegio San José para hablar con dos protagonistas más de este programa que hemos dedicado a jóvenes con talento, Marta y Mariola, ¿verdad? Gracias por traernos a vuestro colegio y todo tiene un motivo. ¿Quién me lo explica de las dos? Marta, Mariola, nada, os vais a Budapest. ¿Por qué? Porque hemos quedado entre los 15 finalistas en una competición de energía nuclear y vamos a ir allí a presentar nuestro proyecto y ya allí eligen el mejor. Nuclear energy is the one released in nuclear reactions of the atomic nucleus of certain elements and it helps us in various aspects of our daily lives. Here we find the fusion and fission. These are different types of reactions that send out energy by the presence of high-power atomic bonds between the particles found in the nucleus. Bueno, pues llegó un exalumno y nos habló pues de la energía nuclear. Y de bueno, pues hay un concurso tal y claro, entonces al principio pensamos, a ver, es que tenemos muchos exámenes tal, no vamos a presentar. Pero bueno, yo que sé, al final es un tema que nos interesa y bueno, pues decidimos participar, ¿por qué no? In the fission, the atom breaks into two or more smaller atoms. In fusion, two or more small atoms join, creating a heavier one. The first application we find is in medicine. Currently, nuclear medicine is essential in the field of oncology. It is responsible for providing images that tell us where the cancer is. Ellas se mostraron muy interesadas y nosotros hemos prestado apoyo, nos iban enseñando la parte del vídeo que iban haciendo, le íbamos encaminando, diciendo, pues mira, esto tienes que mejorar, esto tienes que cambiar, y nos han ido haciendo caso a todo, y muy bien, porque han trabajado muy duro. Uh-huh. Ellas han hecho casi todo el trabajo y nosotros éramos el apoyo. Uh-huh. En 2 minutos 50 segundos se dicen muchas cosas y el mensaje llega. Sí, sí. De hecho, lo han valorado y por eso está dentro de los 15 finalistas, porque lo que es la parte esencial de lo que buscaban estaba ahí plasmada en el vídeo. That can also be used in arts. In Spain, specifically in the Sogus Museum of Madrid, they have nuclear technology tools with which they analyze and study works. Another application that we find is in the industry. For the improvement of processes such as probes in space exploration, mining and hydrology. Es mi voz simplemente lo que he puesto o he aportado a este vídeo, porque realmente las chicas se han encargado de hacerlo todo. Y todo el texto de lo que digo en el vídeo es también fruto de ellas. O sea, simplemente han utilizado mi voz o he aportado mi voz. Last but not least, it also applies in agriculture. It is used for control of pests.
It consumes less energy than conventional methods and can replace or reduce the use of fumigants in food. Sí, en el vídeo hablamos pues de las aplicaciones que realmente hay que tiene la energía nuclear y bueno, pues está mucho más cerca de lo que pensamos. Luego también, a ver, obviamente todas las cosas tienen una cara negativa, entonces pues también hablamos de la radiación, que es un tema pues que preocupa ahora bastante, y pues concluimos con eso el vídeo. But does this energy cause damage in health? This type of energy produces radiation, although you cannot see or smell, but reproduces effects in long term and will damage health and the environment. Sí, buscamos unos programas que nos permitiesen hacer animaciones y encontramos uno. Entonces empezamos a ver cómo funcionaba y vimos que iba bien la cosa y decidimos hacerlo con eso. An example is the Fukushima radiation where pollution was released, or Chernobyl. Also, the radiation modify the reproduction, which is one of the negative effects. 15 finalistas, vosotros sois los únicos representantes de España, eso ya es un paso muy importante, Mariola. Sí, la verdad que sí, no nos pensábamos que íbamos a llegar tan lejos y menos que fuésemos los únicos. ¿Qué os esperáis cuando estéis allí? Porque hay actividades que se han organizado en torno a esta competición, certamen, concurso, como lo queramos llamar. A ver, allí pues vamos a visitar una central nuclear, luego también nos van a enseñar un reactor, vamos a hacer práctica de laboratorio, así que pues muy bien. Y luego ya supongo que también nos enseñan a la ciudad. Nuclear fusion releases more energy than in the fission and don't produce harmful and pollution radiation. In spite of this disadvantage, nuclear technology is very useful because it will reduce the use of other types of fuel. Currently, scientists are conducting investigations in this sector. We find nuclear fusion project ITER, which is one of the most ambitious energy projects in the world. Y que se organicen concursos como este, y para que participen y se involucren los jóvenes y tengan ideas y las lleven a cabo, fenomenal, ¿no? Es una forma de motivar al alumnado. Sí, además es que son los objetivos claves del colegio, porque en el Colegio San José lo que queremos es que los chicos no solo aprendan lo que se ve en las aulas, sino que participen en proyectos externos y que vean que luego todo tiene sus frutos. And the installation of this project is located in France, where it has the collaboration of other 35 countries to build the largest tokamak in the world. A tokamak is one device of magnetic fusion designed to demonstrate the feasibility of fusion as a large-scale and free carbon energy source based on the same principle by which the sun and the stars generate energy. ¿Cuál es el planning? Pues el planning es básicamente ir, dar lo mejor que podamos y si obtenemos un resultado, que será el obtener el premio, por así decirlo, de salir ganadores dentro de estos 15 finalistas, pues muy bien. Es el enfoque, es la idea. Pero aún así ya han triunfado las chicas este proyecto. Sí la verdad que sí. Como he comentado anteriormente, pues es simplemente un premio. Es ya haber obtenido esta clasificación dentro de los 15 finalistas y más ser dentro de los 15 el único equipo español y que más mejor que sea de aquí, del Colegio San José. Pues aprovechar esta experiencia al máximo. ¿Y te puedo pedir un último favor? Sí, claro. ¿Puedes decir eso de la energía nuclear es el futuro en ese perfecto inglés? Nuclear energy is the future. All this research has been to participate in the project and has helped us improve our knowledge on this type of energy, one which we have in our lives closer than we think.